Bueno amigos, es Luis Mijar Artesano con ustedes. Hoy quiero mostrarles una pequeña artesanía que elaboré el día de hoy. Una artesanía sencilla, ya ustedes verán, con material reciclado totalmente. Ya van a observar esa linda artesanía, el paso a paso. Acompáñenme y vean de qué se trata. Bueno amigos, aquí miren lo que acabamos de encontrar. Fíjense lo que hay por acá. Retazos de bambú. Vamos a ver con qué podemos trabajar una artesanía acá. Voy a elegir algunos pedazos de esto, de esta basura que ven por acá. Fíjense que eso es oro para mí. Vamos a ver qué podemos hacer con este pedazo de bambú. Por acá vemos que hay unas tablitas de madera. Vamos a coger esta. Vamos a ver qué podemos elaborar a continuación con estos pedazos de madera. Bueno, aquí nos encontramos con los materiales que encontramos. Fíjense, aquí tenemos el trozo de madera. Por acá tenemos el bambú, ya lo corté. Esto mide 19 centímetros. Acá voy a dibujar un poco con la ayuda de esta sierra caladora. Por acá tenía un foco viejo guardado y un pedazo de cable. Acá vamos a improvisar lo que es una lamparita. Vamos a dibujar un poco por acá. Pueden dibujar ustedes lo que quieran, cualquier diseño, cualquier dibujo que ustedes quieran. Está inventando un poco a ver qué nos sale. Bueno, y así nos quedó nuestro diseño, fíjense, con la ayuda de la sierra caladora, esta brocas,
Ahí le di, como pueden ver, algunos círculos. A continuación, fíjense lo que tengo por acá, un pedazo del mismo bambú. Acá vamos a hacer lo que es la base para la conexión de la luz. Vamos a fijar lo que es nuestro portabombillo. Vamos a colocar lo que es el cable. Una artesanía sencilla, fácil de hacer para que ustedes, para que miren que cualquiera puede hacerla, cualquiera puede hacerla. Fíjense que no tiene nada de otro mundo. Son artesanías con material reciclado 100%. Cualquiera en su casa puede elaborarla. No tienes que tener herramientas sofisticadas. Fíjense, lo único que yo estoy usando acá, pocas herramientas. Corta. Bueno, acá tenemos ya el sistema del, como pueden ver, el sistema de luces. Esto que está por acá son pedazos del mismo bambú que le coloqué. Esto es como quien dice el seguro para que esto no se nos mueva. Fíjense cómo queda, miren. Eso es para asegurar. Acá, como pueden ver, le coloqué un poco de tinta para madera, para darle un poco más de belleza a nuestra artesanía. Tinte, este es color cedro. Aquí vamos a probar a ver cómo se ve. Por acá vamos a ver qué tal nos quedó esta pequeña artesanía, una pequeña artesanía, llamo yo. No tenía nada que hacer hoy y decidí mostrarle para que vean lo sencillo que es trabajar el bambú sin muchas herramientas, y si se fijan, casi gratis, porque lo único que necesitaríamos es el cable, el foco, y lo demás es reciclado. Fíjense cómo se ve esta obra. Miren, allí se las presento. Sencilla, fácil y sencilla de elaborar. Es una obra que cualquiera puede elaborar en su casa. Miren esto. Una obra que no es común. Fíjense la maderita, así como la encontré, así la dejé. Me gusta esta forma, es algo no común. Ya de allí ustedes saben, una pintadita, una buena lijadita, una buena pintadita, y les garantizo que esto va a decorar su hogar de una manera genial. Espero le haya gustado este tutorial, este pequeño tutorial el día de hoy. Y así como estos tutoriales, estaré dejándole muchos más. Y hasta un próximo video. Recuerda compartir el video. Elvi Mijares Artesano.